Bienvenidos a Parte Rey, un espacio para el pensamiento. 50 números de una revista no son nada en la historia intelectual de la humanidad, pero es una cifra redonda que sirve para detenerse y alegrarse. Un hito en un camino que ofrece la tentación de revisar lo andado. También puede servirnos para mirar al horizonte e intentar atisbar lo que nos queda. Así que ante estos 50 números de Aparte Rey, esta décima emisión y los 10 años de existencia, hemos decidido no mirar atrás ni adelante, sino celebrar este nuevo encuentro con una entrevista a uno de los grandes pensadores en lengua castellana, Eugenio Trías. Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de Domingo Cía La Mala y el Seminario Permanente de la Filosofía de Eugenio Trías, representado también por Fernando Pérez Burbujo, Félix Pardo, Aras Arjomandi y Miriam Paulo, que en Barcelona le han entrevistado para Aparte Rey y a ti. Eugenio Trías no necesita presentación. Actualmente es catedrático de Filosofía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y ha obtenido numerosos galardones a su labor creadora. En 1974, con ocasión de la publicación de su libro Drama e Identidad, recibe el premio Nueva Crítica. En 1975, el premio Anagrama de Ensayo por El Artista y la Ciudad. En 1983, el premio Nacional de Ensayo por Lo Bello y lo Siniestro. En 1995, el premio Ciudad de Barcelona por La Edad del Espíritu. Y en el mismo año, el 13º premio internacional Friedrich Nietzsche por su labor filosófica. En enero del año 2004 recibe la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y es doctor honoris causa por numerosas universidades. Este mismo pasado marzo lo fue por la Universidad Autónoma de Madrid. Estos honores merecidos nos muestran un pensador que afronta una aventura filosófica en estos tiempos de crisis y eso es algo que no podemos agradecer nunca suficientemente. A pesar de lo cual, le damos las gracias por compartir con todos su esfuerzo. Eugenio Trías es, según muchos críticos, el gran pensador actual en lengua española. En una época crítica en la que los filósofos han renunciado a seguir con su tarea de siempre y están buscando elaborar fragmentos de discursos de mínimos, Trías ha sido capaz de elaborar ideas novedosas y propuestas filosóficas que den cuenta y posibles explicaciones a los principales problemas del pensamiento. Bien, Eugenio, quiero agradecerte de parte de la revista Aparte Rey la amabilidad que ha tenido de celebrar esta entrevista. Si le parece bien, de mantener una conversación sobre aspectos generales de su filosofía, para después, en un segundo momento, dar paso a otros compañeros para que presenten alguno de sus libros. Quiero advertir a los televidentes que los que hoy le hacemos esta entrevista, Fernando Pérez Burbujo, Félix Pardo, Aras Arjomendi y yo mismo, Domingo Cía La Mala, formamos parte con el profesor Eugenio Trías de un seminario permanente que lo llamamos y lo pedíamos así, la filosofía de Eugenio Trías. Bien, pues dicho esto, comenzaría a hacerle yo ahora las primeras preguntas para luego dar paso a mis compañeros. Usted se insertó desde muy joven en el pensamiento de la filosofía española, en un momento en que España salía de un largo periodo de ayuno y creatividad filosófica. ¿Qué recuerdo tiene de aquellos primeros años de creación y de riesgo? Bueno, yo recuerdo unos años especiales porque todavía vivía Franco, esto era una dictadura. Sin embargo, pues empezaba a haber algún signo de apertura, sobre todo aquí en Barcelona, y concretamente fue cuando inicié mis publicaciones con la filosofía y su sombra, la filosofía y carnaval. Fueron unos años muy fértiles en ese sentido. Lo he intentado reflejar en un libro como de primeras memorias, porque en realidad cubre mis 33 primeros años. Termina el libro con la muerte de Franco, se llama El árbol de la vida. Explico un poco pues mis experiencias desde la infancia, adolescencia y formación, hasta estas primeras aventuras con la filosofía a través de las primeras publicaciones, con la filosofía y su sombra, y los libros 4 o 5 siguientes que escribí antes casi de cumplir los 30 años. Sus primeros ensayos
por cierto, que todo el mundo reconoce bellamente escritos, anunciaban en cierto modo lo que después iba a ser su pensamiento. Por ejemplo, el tema del límite se suscita ya en su primer libro, La filosofía y su sombra. Y otros temas, como la pasión y la ciudad, van reclamando espacio propio. La pregunta que le haría sería, ¿hay continuidad en su pensamiento filosófico o existe una ruptura? Pues, bueno, yo creo que la obra que he escrito es un reflejo de mi propia vida, que en este sentido pues tiene evidentemente continuidad y hay muchas rupturas. En ese sentido yo no diría que hay una idea que se va recorriendo a lo largo de todos mis libros, sino más bien pues una tentativa que va indagando, buscando un concepto filosófico de que me permita de algún modo pues explorar una serie de ámbitos. Yo creo que ese concepto lo descubro en los años 80 con mi libro Los límites del mundo, que sería el concepto de límite, o en los 90 el concepto de espíritu, en la edad del espíritu, pero en mis primeros libros pues más bien trato de encontrar el espacio de la filosofía, por ejemplo a partir de La filosofía y su sombra, o bien unos terrenos que me interesan, la pasión como forma de conocimiento, en el Tratado de la pasión, las categorías estéticas de lo bello, lo sublime y lo siniestro, en lo bello y lo siniestro, o anteriormente la relación del arte y la ciudad, o del alma y la ciudad, en El artista y la ciudad. En fin, yo creo que me voy acercando a una serie de temas, pero evidentemente hay una continuidad, sobre todo de estilo, de forma de pensar, pero no podría decir que es una idea inicial ya en el primer libro desarrollada, que luego se va desplegando. No creo que haya sido así. Precisamente quisiera hacerle a este tenor una pregunta referente al título total de su filosofía, que la podíamos apellidar o llamar como filosofía del límite. Y lo quisiera hacer teniendo como referente el libro El árbol de la vida, del que usted ha dicho, sorprendentemente pienso, que pese a su apariencia de libro de memorias, para usted sigue siendo el libro de filosofía del que se encuentra más satisfecho. ¿Se refiere usted allí a algún material onírico, sueños que tuvo en su niñez y juventud? Me estoy refiriendo sobre todo al sueño del eje de la Tierra y que luego, con la película de Hitchcock, El vértigo, parecería elaborar el espacio central de su filosofía, El límite. ¿Nos puede hablar de todo ello? A ver, yo el libro del que más satisfecho estoy es La edad del espíritu. Yo creo que es mi libro más importante. En cierta manera, en torno a él gravitan bastantes los que luego he ido publicando. Y lo que ocurre es que El árbol de la vida es un libro que al nivel como de vinculación con mi propia vida, con relato de mi propia vida no entera, porque solamente son los 33 primeros años, pues sí me produce la satisfacción de un encuentro por la vía de la memoria, pues con mi infancia, con mi adolescencia, con mi primera formación. En este sentido, y solo en este, podría decir que me resulta particularmente satisfactorio. También insistiendo en que, pese a su apariencia casi novelesca, pues realmente es un relato de mis primeros 33 años, tiene un cierto carácter de libro de filosofía. O sea, en todo caso hay una reflexión sobre sueños en la primera parte, en donde para acercarme al mundo de la infancia, al mundo de mi propia infancia, me guío bastante por una colección importante de sueños que tengo recopilada y que algunos de ellos muestro. Y algunos de ellos sí, ciertamente son reveladores de algunos temas que han sido constantes en mi pensamiento, la idea del vértigo como forma de experiencia del límite, la idea misma del límite. En ese sentido sí podría decir que este libro me produce una especial satisfacción. El límite, al cual se estaba refiriendo usted ahora, vuelve a aparecer en su obra Ciudad sobre ciudad. Allí dejó escrito, el vértigo es, junto al asombro y al amor pasión, la emoción que me orienta hacia el concepto del límite. Se me ocurre preguntarle qué espacios de su filosofía vuelve a abrir este libro. A ver, yo creo que es un concepto que tiene un valor intrínseco en el sentido filosófico por su capacidad de proyectarse sobre
realidades que no son importantes, por ejemplo, la relativa a nuestra condición. Yo intento hacer una elaborar una definición y una teoría respecto a nuestra propia condición, que le llamo condición fronteriza, en el sentido de que ni somos seres de la naturaleza sin más, aunque evidentemente formamos parte de la naturaleza, pero tampoco estamos excluidos de ella. O sea, hay una especie de circunstancia que el concepto de límite me ilumina. También me da pautas para elaborar una ética, para orientarme en el campo de la estética o de las teorías relacionadas con el arte y las categorías estéticas, y también en alguna medida me permite, que esto está muy claro sobre todo en la Edad del Espíritu, empezar la religión, una reflexión hoy desde una cierta razón redefinida, yo le llamo razón fronteriza, en relación al tema de la religión. Continuaría hablando del límite. Usted tiene afirmado, yo concibo, dice, el límite, el limes, como el espacio aquel en el cual habitamos y que a la vez nos identifica y constituye. Más allá de él, bordeándolo a la manera del misterio, se halla eso que suelo llamar, en mi topología del límite, dice, el cerco hermético. Háblenos, por favor, de los cercos que abre en su filosofía esta filosofía del límite. Bueno, yo lo que vengo a decir es que nos exige un acercamiento a temas que una cierta idea ilustrada de razón, o las tradiciones de la razón ilustrada, tiende a descuidar. Y es un poco esos temas que un poco, usando una terminología que también me es querida, siempre han quedado como en la sombra, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, el ámbito donde afinca el arte y, por tanto, el terreno pues, de la música o de la arquitectura y la pintura o de la poesía, pero también, y este sí que es una especificidad de mi propia filosofía, un interés muy marcado por el ámbito de la religión, para entender la religión de una manera distinta de como se suele entender en ciertas tradiciones ilustradas que despachan el ámbito religioso con el término de superstición. Yo más bien intento, y aquí es importante mi rectificación del concepto de razón, o sea, no razón sin más, no razón comunicativa, no razón en el sentido ilustrado, sino razón fronteriza. Es el punto y el adjetivo en este sentido es absolutamente importante, porque mediante esta razón redefinida uno puede entablar diálogo y contacto con ámbitos que normalmente se tienden a pensar como irracionales o a despachar únicamente en referencia a un concepto de fe poco matizado. El límite no solo marca su filosofía, sino que se convierte en condición de vida. Se halla situado al filo de la vida y la muerte, envuelto en diferentes categorías, materia, mundo, límite, logos, etc. ¿Qué entiende usted por categoría? ¿Y qué logran las suyas, referente a la misma filosofía del límite? Yo creo, a despecho de ideas que están actualmente circulando, pero que son completamente, creo yo, falaces, que la filosofía se tiene que construir de una manera que no es en la cual importa mucho su arquitectónica o lo que tradicionalmente se entendía su forma sistemática. Si no tiene ese carácter, la filosofía se desnaturaliza por entero. Entonces, bienvenidos a Parte Rey, un espacio para el pensamiento. 50 números de una revista no son nada en la historia intelectual de la humanidad, pero es una cifra redonda que sirve para detenerse y alegrarse. Un hito en un camino que ofrece la tentación de revisar lo andado. También puede servirnos para mirar al horizonte e intentar atisbar lo que nos queda. Así que ante estos 50 números de Parte Rey, esta vez...
décima emisión y los 10 años de existencia, hemos decidido no mirar atrás ni adelante, sino celebrar este nuevo encuentro con una entrevista a uno de los grandes pensadores en lengua castellana, Eugenio Trías. Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de Domingo Cía la Mala y el seminario permanente.